Don Jaime Peñafiel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy bien. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Es un placer, en vuestra casa. ¿Qué está pasando en España? ¿Lo que te refieres? A la monarquía. Bueno, la monarquía atraviesa un mal momento, todas. En Dinamarca hace poco ha habido un escándalo con el heredero. En Suecia se ha publicado un libro sobre la vida sexual del rey Carlos Gustavo y su afición a la prostitución. En Inglaterra, ¿para qué os cuento? Inglaterra, eso está al cabo del día. Y ahora la ha tocado España. O sea, en España, ahora mismo, Leticia y Felipe tienen una relación estable, bueno, crítica. Es un matrimonio que atraviesa una mala situación. No es nueva, cierto que no es nueva. No es de ahora. Es de hace tiempo. La convivencia afecta también a las familias reales, a los matrimonios reales. Lo que pasa es que de pronto aquí, después ha sabido que Leticia es una esposa infiel. ¿Ha sabido? Por la persona que ha sido el amor de su vida, como Jaime del Burgo, que ha sido mi informador. Lo que cuenta, pienso que todo es verdad. Lo que no sé por qué, el tema es no sé por qué. Aquí destruye este matrimonio por venganza, posiblemente. Cuenta cosas que no se debían de contar. Pues yo en mi libro solamente cuento el 1%. Es que hay temas, yo tengo una norma, y todo el mundo lo sabe, que valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y lo que callo, tengo que callarlo porque afecta a la intimidad más íntima del ser humano. O sea, usted tiene detalles de otras relaciones de Leticia, por ejemplo. Claro, la contó Jaime de Burgo. ¿Pero hay más relaciones? Según él, sí. Es decir, yo creo, tengo que decir, lo digo con todo respeto, Felipe es una buena persona, pero un pobre hombre. No tiene carácter. Ella tiene mucho carácter, es muy mandona, lo cual no está mal. No está mal que una mujer mande. Bueno, tampoco está mal que una mujer tenga la vida que quiera, ¿no? No, eso no, la que quiera no. ¿Por qué no? No, pero que mande sí. Yo estoy casado con una mujer que manda mucho, lo cual es fenomenal. Además, Leticia, tengo que decir cosa, no ha engañado a nadie. El día de la presentación de noviazgo en el Palacio del Pardo, ya manifestó su carácter cuando mandó callar a Felipe, que la prensa cortesana española, que es muy cortesana, después dijo, ¿cómo se ha podido faltar el respeto al príncipe? No, era el príncipe quien estaba faltando el respeto a ella, porque ella estaba en el uso de la palabra, y él intervino, y ella dijo, déjame hablar a mí, lógicamente. Desde entonces, ha marcado su carácter, su terreno. Lo que pasa es que ella se ha olvidado de que ella no es la reina, que no lo es, ella es la consorte. Bueno, pero al final es la reina, ¿no? No es la reina, es la consorte. La monarquía no son bicéfalas. La jefatura del Estado es el jefe del Estado, que es Felipe, y en España es un rey. Ella es la consorte, la esposa del jefe del Estado. Punto, que no es poco. Lo que pasa es que Leticia no ha medido el terreno fácilmente. Y yo creo que se ha pasado varios pueblos. ¿Por qué diría, don Jaime, que no se ha hablado en España de este tema? No sabe, puedo repetir, porque la prensa española, y yo soy periodista, es muy cortesana y muy babosa. Es decir, o sea, ¿hay voluntad de la Casa Real de que no se hable de este tema? No, absolutamente. No. La Casa Real ha sido respetuosa con el silencio de la prensa. Pero es que mientras todos los periódicos del mundo, incluso los de Australia, yo he contestado a entrevistas en Australia, en Francia, en Inglaterra, en Italia, aquí, ¿eh? Nada. O sea, con todo lo que ha pasado, nadie te ha llamado para hablar del libro, por ejemplo. Nadie. ¿En España? No. No, es que aquel periódico ha pasado. Ha pasado algo. Hombre, ha pasado, porque ha habido... Ha pasado, yo me lo pregunto. Ha habido unos tweets, ha habido un libro... Parece que no ha pasado nada. ¿Cuándo ha pasado tanto? Es un matrimonio destruido. O sea, ahora mismo ya no existe este matrimonio. No. No, es que no puede existir, porque los escándalos son públicos. Quizás no por culpa mía, que yo soy muy respetuoso, por culpa de la persona que ha sido el gran amor de Leticia, como es Jaime del Burgo, se llama como yo. El excuñado. Claro. Entonces, le ha contado cosas que vuelvo a decir, no sé por qué. No sé qué, si es una venganza, tiene todo el sabor de una venganza. Y ha contado cosas que a mí no me parece bien. Por eso yo digo, yo en mi libro he contado una mínima parte de todas las conversaciones que yo he tenido con Jaime de Burgo, que han sido muchas, mucho tiempo.
y he seleccionado aquello que tenía que saberse. Porque claro, yo es que la gente dice que yo la he tomado con Leticia. Nunca yo no la he tomado con nadie. Lo que pasa es que Leticia, desde el primer momento que Felipe anuncia su compromiso, yo como periodista tenía la obligación de que la gente supiera quién era. Claro, de hecho, hay quien dice que usted es el enemigo número uno de Leticia. Yo no soy enemigo de nadie. Soy un periodista independiente. Pero amigo de Leticia no eres. No, yo no soy amigo de ningún personaje público. Bueno, tengo que mantener la distancia. Del rey emérito sí que usted tenía una relación de amistad, ¿o sí, no? Pero manteniendo la distancia. Yo no puedo presumir de ser amigo pues del rey. Pues de Leticia no ha habido distancia y no ha habido amistad, ¿no? Es que un rey no puede tener amigos, para empezar. Yo me llevo muy bien, a mí me ha distinguido a él, no yo. El día que juran como rey de todos los españoles, él quiere que yo pase esa tarde con él a sola y con la reina en la zarzuela, el único, y ahí no llama nadie, ni suena el teléfono, ni toca la puerta. O sea, usted estuvo el día que el rey... El día 22 de noviembre del 65. Es nombrado rey, usted está ahí, a su lado. Yo estoy esa tarde, después de la jura en las Cortes, a las 1:20... me llamaron para que yo me fuera esa tarde a la zarzuela. ¿Con Leticia no estaba, por ejemplo, cuando fue reina? No. Felipe no se había casado ni mucho menos. Por eso. O sea, hay diferencias, digamos. No, me distinguió. O sea que yo nunca abuso de amistad que no debo abusar. Estoy satisfecho. ¿Pero qué no le gusta de Leticia? Primero su pasado, para empezar. Ahí se equivocó Felipe, lo tengo que decir. Ahí se equivocó Felipe. Es decir, cuando él la conoce, ella está casada, está embarazada. ¿Pero qué problema hay? Hombre, un problema. Hombre, entonces sí que hay un problema. ¿Qué problema? Y viene el problema y después cuando ella aborta. ¿Pero por qué hay un problema? Hombre, pues está casada, está embarazada. Hombre. Pero el problema, ¿dónde está? No veo el problema. O sea, en una monarquía no puede haber una mujer que ha estado casada. Sí, pero no que esté embarazada en ese momento cuando conoce a Felipe y aborta. Porque sabe que con ese embarazo no puede convertirse en la futura consorte del rey de España. Una mala gestión, digamos. Eso es una palabra suave, ¿no? ¿No? Y además, hay algo, y lo tengo que desvelar aquí, que ella le pide que limpie restos del aborto en la clínica Dator para que nadie se entere. Hombre. Hombre, no me digáis que eso no es... Eso es grave. Es un delito. Yo creo que Felipe se equivocó. Felipe, vuelvo a decir, es una buena persona, pero un pobre hombre. Sin carácter. En mi opinión, lo digo con todo respeto. ¿Ha hablado usted con el rey emérito en las últimas horas o días? No. ¿No ha hablado de ese tema? No. Pienso que debe estar... No satisfecho. Donde las toman. Felipe y Leticia, con la ayuda de Sánchez, le expulsaron de su casa y del país. Hombre, eso es una cabronada, no me digas que no. El único caso donde un hijo expulsa a su padre contra la Constitución. El artículo 19, le digo yo a nuestros telespectadores. Artículo 19 de la Constitución, donde dice, no se puede expulsar a ningún ciudadano del territorio español, a ninguno. Y ni se le puede prohibir a ningún ciudadano entrar en su territorio. Si no lo sabían en zarzuela, deben de haber informado a Felipe. Pero ha vuelto el rey, ha ido viniendo por aquí. Pero no le permite. Cuando Leonor juró la Constitución, ese día no pudo dormir siquiera, se tuvo que ir a dormir a Londres. No le permitieron quedarse aquí. Pero estuvo aquí. Viene, claro, vino, pero vino unas horas nada más. Entonces, eso está contra la Constitución. ¿Va a volver el rey? ¿Eh? ¿Va a volver? Es que tiene que volver, no puede estar ausente de su país. No hay nada que se lo prohíba, nada más que Sánchez, Felipe y Leticia. Eso pero usted que tiene contacto directo, digamos, ¿usted considera o ve posible la vuelta del rey a estable? Es que no ve posible, es que tiene que volver, no hay nada. ¿Pero que va a volver o no va a volver? Sí, va a volver. Para empezar, va a volver para el cumpleaños de enero, el día 22, que cumple 60 años. Debía de quedarse. ¿Por qué se va a marchar? Si es que si se puede marchar voluntariamente, pero nadie tiene derecho a expulsarle. Y su hijo, contra la Constitución, contra el artículo 19 de la Constitución, le expulsó de su casa y del país. No digo. ¿Qué usted? ¿Qué? ¿Es así? Con esos rumores de Leticia, hay quien dice que el rey emérito está detrás. No está detrás.
Leticia es una mujer independiente y libre, lo era como soltera, que tiene todo su derecho. A mí no me gusta bucear en la vida de una persona que ha sido soltera. Como soltera tenía derecho a tener sus amores, sus amoríos. Yo estaba en Guadalajara, México, cuando yo estaba allí, y conozco toda su vida. Pero yo eso tengo respeto con mi silencio, porque era una persona libre e independiente. Ahora, una vez que se casa y se convierte en la consorte, hombre, tiene que tener un otro comportamiento. Lo que no puede tener, pronto, aventurilla. No, ¿Y todo eso, usted diría que están desestabilizando la monarquía? Total, total. O sea, está en crisis la monarquía ahora. Total, es que escándalo este país. Pasa que tienen la suerte de que la prensa española, yo soy también periodista, es lo que es. Una prensa cortesana, porque nadie ha prohibido que se hable del tema. Porque si no estaríamos en crisis profunda. Estaríamos todavía peor. Eso a lo mejor le beneficia. Pero personalmente debe saber que la situación es muy, muy grave. Muy grave. Porque la gente, todo el mundo lo sabe. El libro que yo he escrito va por la tercera edición. Y es un libro descafeinado. En el fondo no cuenta nada. Cuenta muy poquitas cosas. Pero a la gente le interesa el tema. Y claro, lo que no puede buscar son los periódicos. Buscan mi libro. El único. Me alegro por mí, pero no, lo siento, me gustaría que la prensa, pues yo soy periodista, se ocupara del tema. Del tema, ¿no? Claro. 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 Hay también movimientos de la derecha, de la extrema derecha, que le piden al rey que haga más y que frene, por ejemplo, la amnistía. No sé si estos movimientos están ligados a este movimiento que va a cuestionar la monarquía. No, eso es un tema político. Me digo que es que el rey no se puede negar. Claro, es que aquí tenemos que tener presente la Constitución. Y ahora, constitucionalmente no se puede negar, a mí me gustaría que se negara a firmar. Y yo escribí una columna otro día acordándome del rey Balduino. Le cuento a nuestros telespectadores lo que pasó con Balduino. Balduino, por un tema de conciencia, que no quería firmar, abdicó. Lo que pasa es que el gobierno belga tenía mucho respeto por Balduino y le permitió abdicar durante unas horas para no firmar. Bueno, yo no pido tanto, pero si pudiera, podría hacerlo. Quizá haya algún artículo en la Constitución, yo estaba estudiando la Constitución, y hay un artículo que podía agarrarse para no firmar. Una especie de renuncia durante un tiempo por enfermedad o por lo que sea, y entonces... Pues, y no. Esto lo hizo un rey belga, me parece, ¿no? Sí, que, sí. Que no firmó al final una ley porque digo, Balduino. Dijo que estaba enfermo. No, le dieron. ¿Pero por qué está callado? 36 horas. O sea, ¿cree usted que hay demasiado silencio por parte de Felipe? Total, no demasiado. Lo que hay, silencio absoluto y total. Todo, ¿no? Total. Es que en ningún lado. ¿Debería hablar? ¿Quién? El rey. Es que es muy difícil. Cuando una persona, su mujer, le ha engañado tan públicamente, ¿qué va a decir? No habla, pero algo tiene que hacer. Digo yo, algo tiene que hacer. Hay una opción en España que es el divorcio, por ejemplo. Claro. Pero parece que la familia real no es muy amiga del divorcio, porque tenemos a la reina Sofía. Entonces, públicamente, el rey le ha engañado. Públicamente. Y yo me pregunto, ¿pero por qué no ha abdicado? ¿Por qué no ha abdicado? ¿Por qué no, o sea, usted ¿por qué no se ha divorciado? ¿Le recomienda el divorcio a Felipe? Totalmente. Totalmente. Es una ley al alcance de todos los españoles. Puede hacer, no pasaría absolutamente nada. Al contrario, algo tiene que hacer, No decir. ¿Qué va a decir? Una persona a la que debe estar sufriendo, ¿no? Yo veo y me da pena. Me da pena porque es una buena persona sin esfuerzo, pero un pobre hombre sin carácter. Leticia, ¿dónde duerme ahora mismo? Es lo que no se sabe. Hay muchas versiones, si duerme fuera de Zarzuela, si duerme en Zarzuela, si duerme en la habitación de parada. Eso pertenece a la intimidad más íntima de la familia y no lo sé. Pero usted no lo sabe, seguro. No. Yo tengo informadores después de Zarzuela y no lo saben. ¿Qué pasa cuando llega por la noche? Se va a otro sitio, duerme Felipe en Zarzuela con su madre y Leticia está en el pabellón con sus hijas, no sé. ¿Qué cree usted que vamos a saber en los próximos días? A mí algo que me preocupa, y me pregunta, me preocupaba, como español me tiene que preocupar, pero bueno, después, ¿qué explicación le van a dar a las nenas que tienen ya 18 añitos, o 19 casi? ¿Cómo van a explicarle lo que ha pasado? ¿Cómo van a explicarle lo que se cuenta de mamá? ¿No? ¿Y Eleonor cree usted que va a ser reina?
Bueno, eso es un tema, que me han preguntado muchas veces. Felipe tiene 55 años. Si las cosas van como van, de mal o de bien, y Sánchez no se ha cargado la monarquía, que es lo que él quiere, quiere ser presidente de la República. Pero vamos a ver que las cosas sigan como están. Felipe puede vivir todavía 30 años. Dentro de 30 años, ¿habrá monarquía? No, absolutamente no. Por lo tanto, hablar de Leonor como futura reina a mí me da risa. Es la princesa de Asturias, que ya está bien. Dejémosla en eso. Como dijo una vez don Juan Carlos, es una niña. Ya no es una niña, es una mujercita. Pero simplemente la princesa de Asturias. De hablar como futura reina, ¿habla de futura monarquía? Pues no. Por cierto, que la periodista Pilar Eide dice que el rey emérito está preparando una fiesta en Abu Dhabi para su 86 cumpleaños, el día 5. ¿Tiene constancia de este evento? ¿Sabe algo? Sí. Sí, ¿está invitado usted? No, yo voy a ir. Sí, el día 5, ¿no? Sí, es su cumpleaños. ¿Cuánta gente irá? No sé, cumple 85 años. Yo soy mayor que él. Yo tengo 91. ¿Pero cómo es? ¿Una fiesta del rey? ¿Cómo acostumbra ser? No, una cena, una recepción. ¿Hay baile por la noche o...? No, baile. Eso es una alterada, me imagino. No sé, una recepción. Porque hay una cosa que se ha puesto de manifiesto. La gente cada vez tiene mejor recuerdo de don Juan Carlos, que fue un magnífico rey durante 38 años, el mejor rey que ha habido en la democracia. Otras cosas son genéticas, digamos, genéticas. Que a palabras mías, en una entrevista que yo le hice a la reina Victoria Eugenia en su exilio de Losa, hablando de lo que había sufrido con su marido Alfonso XIII, que le había hecho mucho daño por su problema, me dije, bueno, es como mi nieto, genéticamente Borbón. Pues mira, en eso el rey y Leticia se parecen, ¿no? Por lo que parece. No, es que ni siquiera Felipe es griego, no es Borbón. No, digo Leticia y el rey emérito, que en la genética se parecen. No tiene nada que ver, porque Leticia no pertenece a esa familia. Eso es la genética de los Borbones, la reina Victoria Eugenia quiso decirme... Pero hay un patrón en esa genética, ¿no? Por lo que me estaba contando. Los Borbones son folladores. Eso es lo que me quiso decir la reina Victoria Eugenia. Esa es la genética, punto, nada más. No me hagáis que hable castellano, porque yo soy andaluz. Don Javier Peñafiel, ¿hay otro libro en marcha o hasta aquí, de momento? No, quiero recopilar todos los artículos míos que he escrito sobre Leticia. Desde el primer artículo hasta hoy. Pues he ido viendo la evolución de esta muchacha. Yo le he perdido el respeto. Porque ella nos ha hecho respetar. Y mira que yo soy una persona muy optimista, de buen carácter. No soy vengativo. Pero ella arremetió contra mí gratuitamente en una recepción. Sin venir aquí. Me gritó, tuve que decir que no me chillara, me señaló con el dedo, le tuve que decir no me señales, porque decía que yo había hablado mal de ella. ¿Qué es lo que he hablado mal de ti? Ya hablaba de tú porque somos colegas, o éramos colegas. Sí, has dicho que yo estoy triste. Me acuerdo que le dije, ¿yo eso? ¿Pero cómo voy a yo decir esa coña marinera cuando eres la única mujer que duerme con el príncipe de su sueño? No sabía que eso estaba en víspera. Entonces, se arremetió de mí, además yo en fondo soy tímido y no me gustó dar el espectáculo. Todo eso delante de Felipe. Y eso lo vas a contar en todos esos artículos que has ido contando. Lo he contado en el libro. En un libro. Es que la prensa lo oyó. En el mundo público, sí, primera página. Y ha habido libros en los que se cuenta. Porque había mucha prensa. Era el día que le daban la medalla de oro de Madrid a Felipe. Sabía. Entonces dio el espectáculo. Y además sin venir aquí, además. Yo estaba calladito en mi sitio, respetuoso, y ya arremetió contra mí. Al final, yo tengo mucho sentido del humor. Como vi que ellos se ponían muy mal, muy mal, y que todo el mundo estaba pendiente, le dije, ¿me permites? ¿El qué? Un poema. Le dije, tú que eres muy culta, me permites que te ría un poema, porque como dije que me dijo que yo había hecho que estaba triste, le dije de pronto, un poema de Gutiérrez de Cetina. ¿Sabes quién es? Un gran poeta. ¿Y qué decía? Dice, ojos claros, dulces y serenos, que de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, me miráis airado. Y de pronto se cambió, dijo, yo no estoy airada, bueno, pues estará disgustada. Se puso todavía peor la cosa. Al final,
Ahí empezó todo, vaya. Ahí se empezó. Y ha quedado eso. La gente piensa que yo no me he olvidado. Aquello fue una anécdota. Bueno, vamos a leer el libro cuando lo publiques, de todos los artículos. Don Jaime Peñafiel, muchísimas gracias. Ha sido un placer hacer esto para vosotros, señoras y señores. Buenos días para todos.